Apuesto a que no. Hay momentos en los que los números naturales no son suficientes para expresar una cantidad o una magnitud. Por eso, empleamos los números enteros que extienden la utilidad de los números naturales para contar cosas. Cosas existentes. Ahora tengo 5.000 más los 8.000 que me debes. Y cosas que faltan. Desde épocas antiguas, el hombre vio la necesidad de crear números negativos. Los chinos utilizaban bastoncillos de bambú negros y rojos para representar cantidades positivas y negativas. Pero solo en el siglo XVIII, las cantidades negativas se consideraron como números matemáticamente legítimos y sí que no son útiles. Junto con los números naturales, conforman el conjunto de números enteros. Para entender cómo están ordenados, se utiliza la recta numérica, donde los números continúan infinitamente hacia ambos lados. Esta puede ser representada en forma horizontal o vertical. Este conjunto se representa con la letra Z y se representa así. ¿Sí ves, Susy? Decirle que no me has visto. Sí, yo mañana le pago.